Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Desastres, estamos en Forza Horizon 5, serie 16, primavera, temporada de calor creo que es, ¿no? Siempre se me olvida, a ver. Temporada de calor, vengo de hacer lo de la prueba colaborativa con ese coche, ha habido también desastres de los míos, de hecho, corrí, encima, que para una vez que he ganado las dos, que llego primero en las dos. Y claro, como yo corto, cuando hablo, me explico cómo se llama y eso, y como luego si cuando das a lo de la prueba, te tira, hay veces que si te da, no sé, 3 minutos, 4, hasta que empieza, pues yo me tengo la costumbre de cortar, y así no tengo que cortar luego, porque luego se me olvida, a editar, y pues corto y luego le doy. Pero el caso es que he creído que le he dado, y no le he dado. Y no se ha grabado. Y yo hablando ahí como un tonto. Y nada. Así que luego lo he hecho otra vez. Así que lo he grabado ya una vez. Por segunda vez, veamos. Pero ya estaba hecha. Ya estaba hecha. Por cierto, he quedado otra vez primero. Pero vamos, porque el otro es amarillo. Menos en la segunda carrera, que me ha chuchado uno bastante. De mi equipo. En fin. Pero vamos, perdón, que me entra como un, me he quedado como sin aire. A ver, entonces vamos, estamos en Hot Wheels. Aparte de todo eso, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver el radar de velocidad este. Se llama Vista del Nexo. Y tenemos que usar cualquier Ford. Cualquiera que tengamos de Ford. En S1. Nos dan dos puntitos. Vista del Nexo. Vale. ¿Eso qué? Me suena. ¿Por qué? Ah, porque tengo que restringir el mapa. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Ah, porque estoy dentro, vale. He aquí, no puedo ahora. ¿Me puedo venir aquí o no? Vista del Nexo. ¿Cómo que vista del Nexo? ¿Esto es? ¿Mm? Vista del Nexo. ¿Y qué hay que hacer? 305,8 kilómetros por hora. Con cualquier Ford. Y aquí hay un tío vivo de esto. Lo que no sé si. No me acuerdo, no sé. Yo no sé si te das cuenta. Por aquí. O venir por aquí. Aprovechar el tío vivo este. Que luego. Es que también te da poca velocidad, desde luego. Porque si estuviese más acá el radar. Pero es que está aquí mismo. A lo mejor no vale. ¿Cómo era este? No lo sé. Sí, voy a bajar rápido. Vista en eso. No me acuerdo de ese. ¿Cómo era? A ver, ¿qué nos trae más cuenta? Pues yo tenía intención de usar un coche, pero. El coche troll. El coche troll, pero me parece que aquí me la voy a ver difícil, no sé. A ver. Cualquier Ford, hemos dicho, ¿no? Vamos a Forsberg. ¿Forsberg por qué? Porque voy a empezar por atrás. Vamos a intentar con este. Aunque no esté estable, es que no sé si pone el control de tracción estabilidad. Porque. Es que se me va a ir mucho, no sé. A ver cómo es esto. ¿A dónde hay que ir? 305 y pico, Vamos bien, vamos encarado bien. 306. Vamos a redondear, 306. Este coche pilla más de eso, pero yo no sé aquí lo que vamos a perder. Y yo si voy a, me voy a dar contra las paredes. Vamos a ver. E incluso me iría más atrás. Un poquito más atrás. A ver. Para aprovechar, pero claro, me voy a pegar contra la curva, la primera curva que haya. Falta, si no puedo ir muy rápido yo tampoco. Si quiero tampoco. Bueno, vamos a practicar. Vamos a practicar. O bueno, también voy a chocar con la gente. Que esa es otra. A ver, la primera curva, seguro que me voy. A algún lado. Y creí que era un coche, esa sombra. No, que eso da igual. Una excusa. 200, no sé, no sé qué va a pasar aquí. Estoy yendo para los lados, ¿Cuánto pedía? Ah, sí. Bueno, sí, sí, pena ni gloria, con este vale, entonces. Vale. Vista del Nexo. Sí. Vale. Pues mira, con este mismo, con la bolete. Vale. Con el coche más viejo. Este creo que es el más viejo, no es de Ford, que tengo yo. ¿Cómo que tenemos? Cambiar de auto para verlo. Vamos a Forsberg otra vez. Forsberg, ¿dónde está? Para empezar por atrás. Este el 40. Este el mismo. Sí, el 32.
Este es el mismo, lo que pasa es que este en teoría es para tunear, para drift. Creo. Tampoco me acuerdo, creo que sí. O tengo 800 para correr. A ver. Este es el de drift que tenía yo, creo. Que no lo uso para nada, porque yo no lo uso. Vi que había un túnel bueno para drift y creo que era este, con este coche, pero me parece que se me daba mal, como todos. En fin. ¿Qué es más viejo? El abuelito. Y además que yo lo tengo así pintado, pues como Forza Horizon 4, tengo el Austin 7 de este color. Lo que pasa es que aquí no hay Austin 7. Pues como este era más viejo, pues este. Decidí que fuera para mi intro. Lo que pasa es que, claro, ya sabéis cuál es de mi intro, el Iseta. A ver por qué, pero sí, tengo el Iseta de mi intro. Y ya está. Pues nada, ya tenemos esto. Y lo que me queda ya de esta temporada, porque yo no hago la diaria ni nada, es el campeonato este. Que ahora lo haré. Pues muchas gracias por verme. No veis ni dificultad. Cuida mucho, saludete. Me refiero que, bueno, que no hay dificultad en hacer lo del Nexo, que es fácil. Y nada, que eso, que hasta la próxima.